Agustí hoy. Buenos días a todos. Hace unas semanas pregunté a una persona que trabaja en Gamesa por Jorge Calvet, porque a veces las mejores impresiones sobre una persona se obtienen desde dentro. Y la respuesta fue inmediata. Mira, me dijo, hace unos meses, una persona del equipo directivo de Gamesa tuvo un problema de salud. La recuperación fue rápida, pero le quedó por un tiempo una secuela que le impedía conducir. Jorge Calvet le dejó su coche propio y su chofer sin que él cogiese otro, mientras le duró la enfermedad hasta que se recuperó completamente. Me dijo, Calvet es un gran tipo. Esa fue la respuesta que me dieron desde dentro de la empresa. No sé si es la forma más ortodoxa de iniciar la presentación de un presidente ejecutivo de una empresa del IBEX, pero quiero destacarla y la traigo a colación porque a mí también, cuando le conocí a Jorge Calvet hace 15 meses y hemos tenido bastante relación a lo largo de todo este tiempo, lo que me llamó la atención fundamentalmente fue esa faceta humana y que además se ha visto confirmada a lo largo del tiempo. Jorge Calvet Espinash es natural de Madrid. Y como destaca un amigo común que compartimos y que estudió contigo, Jorge, sobre todo Jorge Calvet es un hombre de ICADE, donde se licenció en Derecho y en Administración de Empresas. La segunda faceta que quiero destacar de Jorge Calvet, además de la humana y que a mí me ha llamado la atención, es su visión internacional. Pertenece a esas personas que han ido ya mucho más allá del concepto de internacionalización y que posiblemente se podría definir como una visión global del mundo. Su forma de entender el mundo y los negocios es sencillamente transnacional. No me sorprende que hayas vuelto hace unos días de participar en el foro de Davos, porque es uno de los líderes empresariales de nuestro país que repite año tras año en este reputado foro. No creo además que se sienta nuestro ponente de hoy extraño en esos valles de los cantones más orientales de Suiza, porque de ellos era originaria su madre, y posiblemente ese origen familiar alpino haya contribuido a una visión global del mundo, que él mismo se ha encargado de cultivarla, como lo prueba su máster en finanzas por la New York University, concretamente en la Stern School of Management. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la banca de negocios, fundamentalmente en Nueva York, en Londres y en Madrid, ocupando puestos de máxima responsabilidad en entidades como Morgan Stanley, UBS y Fortis. Y hoy en día, en el que tanto reivindicamos continuamente todos la necesidad de emprendedores, cabe destacar que esta también es una faceta de nuestro ponente de hoy. En el año 2005, Jorge Calvet fundó la sociedad Noca Partners, entidad de asesoramiento financiero que ha estado apoyando detrás a importantes operaciones corporativas internacionales, fundamentalmente en el sector de las telecomunicaciones y en el sector industrial. Entre ellas, posiblemente, cabe destacar, no sé si es la más importante, por lo menos si es la que más eco tuvo, el proceso de asesoramiento a France Telecom en la compra del operador de telecomunicaciones Amena. Tampoco es un desconocido en nuestro entorno más próximo Jorge Calvet, porque ya hace más de 5 años, en octubre del 2005, se incorporó al Consejo de Gamesa como consejero independiente. Y en el año 2007 fue nombrado vicepresidente de la sociedad. Y ya en octubre del 2009 fue nombrado presidente ejecutivo de Gamesa y saltó a la primera línea del mundo empresarial. Gamesa es una de nuestras empresas líderes en el mundo. Yo recuerdo ya en el marzo del 2008, cuando el entonces candidato a las primarias demócratas Barack Obama trataba de hacer frente a la supremacía de Hillary Clinton en los estados industriales americanos, visitó la planta de Gamesa en Pensilvania y tuve la oportunidad de verlo en los periódicos, en aquella época estaba en Estados Unidos, y desde ahí lanzó un mensaje de apoyo a las nuevas energías como generadoras de empleo industrial y estampó su firma en una pala de la compañía, en una pala de un aerogenerador. Y yo quiero destacar que la ambición global de Jorge Calvet no está reñida tampoco con la apuesta por consolidar las raíces de Gamesa, no a través de grandes discursos, sino con su compromiso de mejorar la competitividad de Gamesa a través de la cooperación y el desarrollo conjunto con proveedores industriales y tecnológicos de nuestro entorno. Y me consta que esta es una apuesta muy personal, además, del presidente de Gamesa. En una ocasión preguntaron a Jeff Immelt, presidente de General Electric,
que cuál era su modelo de política energética. Immelt contestó que le gustaría que el presidente de los Estados Unidos convocase a todos los sectores interesados en una conferencia y les dijese: mi mix energético en el año 2025 va a ser tanto de esta energía, tanto de esta y tanto de esta. Y la regulación va a ser esta que defino. Y decía Immelt: a partir de ahí todos tendríamos 30 días para criticarle y ponerle a parir, y el día 31 todos a trabajar en esa dirección. Y esta seguridad regulatoria y un horizonte definido de mix energético ha sido también una de las peticiones constantes de Jorge Calvet, que ha lanzado públicamente en los últimos tiempos. Consciente de que un escenario de seguridad en el horizonte es la única forma de que los agentes económicos se pongan a invertir y puedan traccionar de la industria generando actividad económica y empleo. Además, y termino, Calvet reivindica el papel de la energía renovable en ese mix, consciente de la aportación que la misma tiene, tanto en la diversificación de las fuentes energéticas, en la creación de un sector tecnológico industrial innovador, en la aportación de las renovables a la seguridad de suministro, y además en estos tiempos un factor muy importante en materia macroeconómica en su contribución a la balanza de pagos del país, sin olvidar, por supuesto, la aportación a la disminución de emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero. Y no podemos tampoco olvidar que en un momento en el que los bloques comerciales, tanto China como Estados Unidos, así como algunos países europeos, apuestan por la reindustrialización como salida de la crisis, estas nuevas energías tienen una fuerte capacidad de creación y de impulso del tejido industrial. Pero Calvet no se ha quedado esperando al desarrollo de este mix energético en nuestro país y en nuestro entorno. China, India, Brasil, Estados Unidos, Europa Central y Oriental o México están en el punto de mira de su actividad empresarial. Por tanto, un proyecto innovador, generador de riqueza en el entorno y con una enorme capacidad de tracción tecnológica e industrial. Esto es Gamesa. Y tenemos la suerte de que Jorge Calvet nos va a hablar ahora de ella. Y permítame solamente decirles que como presidente del Cluster Vasco de Energía me siento muy orgulloso de que esta empresa tenga su sede y su centro de actividad entre nosotros. Y además me siento muy orgulloso y contento de que al frente de la misma esté alguien como Jorge Calvet. Jorge, muchas gracias. Buenos días, Egunon. Yo soy John. No sé si ni siquiera empezar la conferencia, pues me has dejado tan emocionado que me dan ganas de ir a casa y llorar un poquito. Pero bueno, no es para lo que estamos hoy aquí. Y lo primero que quería hacer era expresar mi gratitud, primero, a todos ustedes que hayan venido esta mañana a escuchar lo que voy a hablar, a los responsables del Foro de Nueva Economía, a los patrocinadores, a la BBK y a Petronor, y también, una vez más, Yosuyón, a ti por haber accedido a presentarme esta mi primera comparecencia pública en Bilbao, en Euskadi, y el honor que me has hecho es inmenso y te estoy profundamente agradecido, Yosuyón. Pero también te lo agradezco por otra razón, que te va a resultar un poco curiosa, porque esta noche se me ha ocurrido que las energías fósiles dan paso a las energías renovables. ¿Es una visión de futuro? No lo sé, pero como te han hecho hace poco responsable de la División de Energías Renovables de Repsol, creo que los dos vamos por el buen camino. En cualquier caso, Josefión, muchísimas gracias. Y hoy quiero hablarles de tres temas que tienen una importancia tremenda. Una importancia tremenda y son unos temas de actualidad, por supuesto para Gamesa, pero también para la sociedad en la que estamos viviendo. Hoy les voy a hablar de globalización, de retos y de oportunidades empresariales. Pero antes de empezar, y para el horror de algunos de mis colaboradores, más que darles una charla al uso, como pueden ser estas conferencias o una disertación, les propongo que voy a compartir con ustedes una serie de ideas y les voy a plantear una serie de preguntas para que cuando tengamos posteriormente el debate pueda ser un debate con coraje, un debate animado. Primer punto, globalización. Y les voy a hacer ya las tres primeras preguntas. ¿Sabían ustedes que este año la humanidad va a llegar a los 7.000 millones de personas? Segunda pregunta. ¿Sabían ustedes que este año 1.600 millones de habitantes de este planeta no tienen acceso a electricidad? Y la tercera pregunta, para que la piensen.
¿Sabían ustedes que en el 2045 la humanidad va a representar 9.000 millones de habitantes? Precisamente esta explosión demográfica, con esta explosión demográfica, el mundo está cambiando a una velocidad de la cual no somos conscientes. Y además tiene un problema añadido, que no sabemos ni dónde va ni qué estructura final va a tener. Y no es algo que yo me invente. Como bien ha dicho Yusu Jon antes, he tenido la fortuna de participar la semana pasada en el Foro Económico de Davos, Foro Mundial de Davos, y les puedo asegurar que nadie de los que estaban presentes en ese foro sabe hacia dónde se dirige el mundo ni cuál va a ser el esquema final en el cual nos va a tocar vivir en las próximas décadas. Lo cual me parece absolutamente increíble. Lo que sí tengo claro, por nuestra actividad diaria, pero también por estas jornadas de la semana pasada, es que la energía es y será un tema esencial, un tema clave en el devenir de la humanidad. Pero especialmente la electricidad lo va a ser mucho más que la energía en general. La electricidad va a serlo mucho más que las energías fósiles, Yusu Jon, porque el acceso a la electricidad es lo que al final da valor a las sociedades. Y además hay cuestiones en torno a la electricidad como el acceso, la producción estable, los precios razonables y la seguridad de suministro, que serán temas que estarán escuchando ustedes durante las próximas décadas sin ninguna duda. Y una vez dicho esto, lo que sí les puedo decir es que Gamesa no puede ser ajeno a este hecho tan incontrovertido. No tenemos alternativa, somos globales y tendremos que seguir siendo globales. El cambio de este modelo económico, el que fuere, el que vaya a salir, se está produciendo a nivel global y es ahí donde Gamesa tiene que jugar el partido. Lo estamos jugando ya, lo seguiremos jugando y seremos uno de los jugadores, como volveré a decir más adelante, de la primera liga. Pero este ejercicio de globalización no es nuevo para Gamesa. De hecho, Gamesa resume y sintetiza en sus 35 años de experiencia la aventura emprendedora, la vocación internacional, el afán por explorar y el salir al exterior, el compromiso con el buen hacer, la empatía con el progreso, los adelantos y, en definitiva, el desarrollo que han definido siempre el ser y el sentir de los vascos. Compartimos el mismo impulso comercial que ha llevado históricamente a los vascos por América y Extremo Oriente, ligado siempre al humanismo, al idealismo y compromisos que, por ejemplo, los religiosos vascos, agustinos, franciscanos y jesuitas desarrollaron por aquellos confines. En el último año, desde que he tenido el honor de asumir la presidencia ejecutiva de Gamesa, no hemos hecho más que profundizar en esta globalización. Y lo hemos hecho por dos motivos. En primer lugar, por una falta de regulación clara y estable de la energía eólica en nuestro país. No se puede legislar sin criterio, no se puede desarrollar un marco de actuación con pocas ideas y además confusas, y todo ello en detrimento de una industria admirada más allá de nuestras fronteras y que está en lo más alto de los logros y desarrollos tecnológicos. Señoras y señores, me duele mucho decirlo, pero no es posible que Gamesa no haya sido capaz de vender un solo aerogenerador en España desde marzo del 2009. No porque seamos incapaces, porque bien competimos con monstruos como General Electric o Siemens directamente en todo el mundo, además somos de Bilbao, sino porque, como digo, la maraña, el confusionismo y la falta de una política industrial a nivel nacional ha provocado que ese mayor esfuerzo de globalización, aun existiendo las bases para poder crecer en nuestro país, nos haya hecho salir afuera con más ímpetu, como digo. De hecho, si hubiera existido un marco regulatorio estable en nuestro país, hubiéramos podido doblar la capacidad instalada eólica en España, sin ningún problema, pero hacía falta y hace falta una regulación estable. Además, todos los países fomentan la consolidación, no estoy hablando de proteccionismo, estoy hablando de consolidación de sus empresas, menos aquí, lo cual me resulta absolutamente paradójico.
Y déjenme que les cuente a lo que me estoy refiriendo. Voy a hablar concretamente de los concursos eólicos recientemente que se han producido recientemente en Cantabria y en Galicia. No es de recibo que una empresa como Gamesa, que tiene presencia industrial tanto en Cantabria como en Galicia, no se le haya adjudicado un solo megavatio en estos concursos eólicos. No pasa en ningún país del mundo. Los países del mundo que tienen industrias como pudiera ser la eólica en España defienden a sus industrias. Insisto, defienden, no protegen. Les dan el marco regulatorio y el marco industrial que les permite poder progresar y poder ser cada día más fuertes para poder competir fuera de sus fronteras. A consecuencia de esto, de estos concursos, la consecuencia es que centraremos nuestros esfuerzos de inversión en aquellos lugares donde se ven dos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Primero, el compromiso y, en segundo lugar, la confianza. Compromiso y confianza mutua. ¿Eso qué quiere decir? Que en aquellos sitios donde no seamos bienvenidos, entre comillas, no estaremos, no pasa nada. Nos centraremos en aquellos sitios en los que somos bienvenidos y donde se produzca esa confianza y ese compromiso mutuo. Esta tierra, el País Vasco, ha sido la cuna de Gamesa, porque es aquí precisamente donde se ha dado ese compromiso y se ha dado esa confianza. También Navarra, quiero decir, ocupa un lugar especial en ese binomio confianza-compromiso. Pero insisto, es aquí en el País Vasco donde se ha producido siempre ese compromiso y esa confianza. Con lo cual, la consecuencia se pueden imaginar ustedes cuál es. El segundo motivo por el que hemos profundizado en nuestra globalización es el mayor crecimiento que se ha dado en la industria y en las oportunidades de energía eólica en el mundo. En este momento tenemos plantas industriales en países como Estados Unidos, China, la India. Dentro de poco tendremos también presencia industrial en Brasil. Pero también estamos presentes en otros países con una actividad muy importante, como por ejemplo, es solamente para darles el ejemplo de este año, en países como Sri Lanka, como Nueva Zelanda y como Siria. No son países obvios para que una empresa española esté ahí, pero eso sí les da la idea del esfuerzo de globalización que está haciendo Gamesa constantemente. Solamente en un año, para darles un dato, hemos conseguido entrar en 10 nuevos países con 22 nuevos clientes. Esto no es, y ya que provengo del sector financiero, me perdonarán los que están en el sector financiero, Jorge, no es montar una mesa de trading de bonos, que la montas y al día siguiente estás comprando y vendiendo bonos. Esto es entender un país, conocer la regulación, entender cuáles son las necesidades de los clientes, convencerles que tienes el mejor producto y más avanzado tecnológicamente y luego instalarlo. Y eso lo hemos conseguido en 10 países nuevos con 22 clientes nuevos. Pero además, estamos presentes con 50 oficinas en todo el mundo. Creo que hay pocas empresas en España que tengan esa capilaridad a nivel global. Y la consecuencia de todo esto, les puedo anunciar ya que por primera vez en el 2010 el 100% de las ventas de Gamesa se han producido fuera de España. No nos asusta competir fuera. Somos muy buenos, parece que soy de Bilbao, somos muy buenos compitiendo fuera. E insisto, competimos con monstruos como General Electric, como Siemens. Y entro en el capítulo de los retos, porque aunque seamos globales, no nos podemos olvidar de nuestras raíces. Aunque seamos globales, seguiremos teniendo los órganos de decisión en el País Vasco. El centro neurálgico de la organización estará aquí y buscaremos oportunidades de una forma muy activa para poder profundizar en este objetivo, el de estar aquí. Hay muchas formas de poder hacerlo. ¿Y cómo se puede hacer? Hoy me gustaría proponerles una. Hay muchas, pero hoy me gustaría centrarla en una. Me gustaría que se considerara que Gamesa sea una ventana de oportunidad para los jóvenes vascos y vascas que se asumen al mundo y se enriquezcan por y con el mundo. ¿Y cómo propongo hacerlo? También de una forma muy sencilla. Y no hay mejor forma de hacerlo que a través de las universidades y las escuelas profesionales y crear las oportunidades de investigación y de empleo para todos estos jóvenes.
porque tenemos que devolver a los jóvenes la ilusión de luchar por un futuro mejor y sacarles de la dinámica de papá Estado, que lo paga, lo subvenciona y lo subsidia todo. De darles un futuro prometedor con el sacrificio de su propio trabajo y dignidad, y en definitiva, que sean ellos los directores y los protagonistas de su propia película. Solo así vamos a crear una sociedad más ágil, más emprendedora, más justa y más próspera, sobre todo con futuro. No hay mayor y mejor política social que dar a nuestros jóvenes la oportunidad de empleo sostenible. Gamesa solo es un ejemplo de lo que se puede hacer y Gamesa está comprometido a este esfuerzo que les estoy proponiendo. Con lo cual, me gustaría que habláramos menos de un modelo industrial nuevo, basado en nuevas industrias, en I+D+I, y apoyemos o que se apoye a las que yo lo somos. Porque Gamesa, señoras y señores, es una realidad de I+D+I. No es un proyecto, es una realidad. Y este apoyo no es difícil. Yo creo que la relación entre el sector público y privado es indispensable. Pero no voy a caer en los tópicos de siempre, que quiero más subvenciones, que quiero más subsidios, que quiero menos impuestos. No pido nada de eso. Lo único que pido es el apoyo a las políticas de empresas como Gamesa para crear riqueza. Es lo único que pido. Es decir, menos regulación, menos interferencia, más dinamismo y mayor agilidad. Creo que no es pedir mucho. Para terminar, para no aburrirles, hablaré de las oportunidades empresariales. El déficit de electricidad en el mundo, como hemos visto al principio, es ya de por sí una oportunidad magnífica para Gamesa. Gamesa está comprometida a que sus aerogeneradores, en el plazo de 3 años, reduzcan el coste de la energía en un 30%. Y, por lo tanto, estos aerogeneradores sean capaces de producir electricidad de una forma muy, muy competitiva. Esto nos permitirá competir agresivamente con otras fuentes de energía sin necesidad de tener que depender de subvenciones. Lo que no pido para unos, no pido para nosotros. Y, de hecho, el tema de las subvenciones es un tema, como saben, crítico, pero, de hecho, el sector eólico aporta ya más hoy al PIB nacional que la energía eólica recibe subvenciones. Como no puede ser de otra forma, ya que provengo del sector financiero y en la crisis que estamos viviendo en el mundo financiero, tengo que hablar de que otro reto que tienen las empresas, y en este caso Gamesa, por supuesto, es el de la sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera hoy en día es un elemento indispensable en la gestión de cualquier empresa. Este es uno de los valores por los que se reconoce a Gamesa mundialmente. Sin esta gestión financiera sostenible, contundente, Gamesa tendría un futuro menos prometedor, ya que los peligros de los mercados nos estarían acechando. Hoy Gamesa es una empresa sólida, con un balance saneado y que nos permite encarar el futuro no solo con esperanza, sino con oportunidad de crecimiento. Y en definitiva, ya para terminar, estoy absolutamente convencido que nuestro futuro es prometedor. Nuestro mundo es el mundo. Y Gamesa, desde aquí, desde Bilbao, desde Vizcaya, va a jugar un papel clave en el futuro del mapa energético mundial. Obviamente, lo vamos a hacer proveyendo a este mundo de la tecnología más avanzada en energías renovables. Como decía antes, somos un actor activo que juega en la primera liga y seguiremos jugando en ella con todo el empeño, la dedicación, innovación que se merece una empresa como Gamesa y todos la que la apoyan decididamente. Nuestro accionista más importante, Iberdrola, los otros accionistas, sus empleados, las instituciones y la sociedad en la que vive. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Josullón. Pues empiezo con las preguntas, que son muchas. Con importantes préstamos del Gobierno vasco,
En aquel momento, Gamesa nació como una empresa vasca que ahora tiene una enorme diversificación territorial. Y le preguntan qué ventajas sigue ofreciendo Euskadi. ¿Es imprescindible cambiar la sede social de una gran empresa para tener mayor presencia en el exterior? Vamos a ver. ¿Ventajas que ofrece Euskadi? Pues yo creo que son muchas. En primer lugar, yo creo que el factor humano es absolutamente clave. Yo creo que la calidad intelectual humana de todos los que componen Gamesa y especialmente los que componen Gamesa aquí en Bilbao es de una calidad que no he visto en toda mi vida profesional. Y yo creo que eso es lo que más puede aportar a Gamesa, ya que al final no nos olvidemos, las empresas son y están hechas por las personas que están trabajando en Gamesa. O sea, que ese es el primer punto. Y en segundo lugar, para ser competitivo no hay que salir de aquí. Gamesa fue fundada como empresa vasca. Gamesa es una empresa vasca y Gamesa siempre será una empresa vasca. Gamesa nunca dejará de tener su sede social aquí en Zamudio. Nunca. Puedo decirlo más alto, pero creo que no lo puedo decir más claro. También le preguntan, presidente, ¿a qué respondió realmente su marcha de Álava y su llegada al Parque de Zamudio en Vizcaya? Bueno, Álava en su origen fue el origen de Gamesa. Álava en su momento tuvo una razón de ser, que como recordarán ustedes era el desarrollo de toda la división aeronáutica de Gamesa. Cuando dejamos esa actividad, pues no tenía ningún sentido el seguir en Álava, donde estábamos también muy cómodos y bien recibidos, pero también había una situación legal por la cual tu sede social tiene que estar donde haya una presencia efectiva de la dirección y de la sociedad. Ese hecho no se daba en Álava y, por lo tanto, decidimos trasladar nuestra sede social a Zamudio. Más preguntas. El Gobierno vasco acaba de aprobar la instalación de 2 aerogeneradores de 4,5 megavatios en el Parque de Baños de Ebro. ¿Serán aerogeneradores de Gamesa, teniendo en cuenta que el Gobierno vasco pone la condición de que en la inversión no podrán participar terceros, solo la empresa adjudicataria con sus propios recursos financieros? Bueno, pues lo que me da es una magnífica noticia. Y efectivamente espero que sea Gamesa el que pueda instalar estos aerogeneradores. De hecho, si me permiten, voy a hacer una pequeña semblanza de lo que creo que podría ser el aerogenerador que se va a instalar en este parque, que es un generador de 4,5 megavatios, que es el mayor que existe en el mundo eólico terrestre, diseñado íntegramente por Gamesa, tecnología propia de Gamesa, y que es un generador de última generación. No existe algo parecido en el resto del mundo, de lo cual nos sentimos especialmente orgullosos. Y si esos 2 aerogeneradores son de Gamesa y los podemos instalar aquí, y son esos 2 de 4,5 megavatios, pues yo creo que salimos ganando todos. Sale ganando Gamesa, por supuesto, sale ganando Euskadi, y yo creo que sale ganando la sociedad vasca también, porque va a poder demostrar que está al frente de la manifestación de la innovación tecnológica. ¿Tiene pensado? Perdón. Me gustaría, es que he visto alguna cara así de duda, de 4,5 megavatios, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, yo no soy ingeniero, vaya por delante, tengo magníficos colaboradores que me explican de una forma muy sencilla lo que son 4,5 megavatios o lo que significa un aerogenerador de 4,5 megavatios, y se lo voy a explicar para aquellos que, como yo, no seamos ingenieros, no son ingenieros. Aquellos que viajan conocen los aviones de Iberia, los Airbus 340, son estos grandes con 4 motores, y el peso de ese avión equivale al peso de este aerogenerador de 4,5 megavatios, es decir, 265 toneladas que se tienen que poner encima de una torre de 100 metros y tiene que dar vueltas. Para que se hagan una idea de lo que esto significa. No sé si lo he dicho bien. ¿Sí? Está bien. ¿Tiene pensado a qué lugares o comunidades llevará Gamesa sus unidades industriales ahora en Cantabria y Galicia, como consecuencia de que, como usted ha dicho en su intervención, en ambas regiones su empresa no ha obtenido concesión alguna en sus concursos eólicos?
Bueno, esto es un tema que en este momento estamos estudiando. Lo que sí es cierto es que estamos viendo seriamente el disminuir nuestra actividad industrial en estas dos comunidades. De hecho, en el mes de enero ya hemos cerrado la primera fábrica en Galicia y seguiremos con estos planes a medida que pasa el tiempo. Obviamente, esto es una empresa industrial, no se puede cerrar la producción de un día para otro, sino que hay que hacerlo pausadamente para que no nos afecte a la distribución de aerogeneradores, pero no tenga ninguna duda de que esto es algo que vamos a seguir haciendo. ¿Dónde lo vamos a llevar? Pues la preferencia va a estar en aquellas comunidades donde, como decía antes, seamos bienvenidos, donde haya confianza y donde haya respeto mutuo, ¿no? Pero eso también, obviamente, aplica a otros países en los que estamos presentes en este mundo. O sea que es un ejercicio no fácil, es un ejercicio de maximizar las capacidades industriales de las plantas, pero es un ejercicio que lo estamos mirando con mucha seriedad, mucha pausa, pero con tiempo. ¿Qué le parece la iniciativa de la Junta de Castilla-La Mancha de establecer un impuesto o una tasa audiovisual por la actividad de los parques eólicos en esa región? ¿Es eso ejemplo de lo que el PSOE entiende como unidad de mercado? Bueno, lo primero que se me ocurre es que el término audiovisual, al principio cuando me lo dijeron pensé que era la tercera cadena de televisión de Castilla-La Mancha. Bueno, vamos aparte, bueno, pues me parece sencillamente impresentable. Me parece que si hay que mirar cómo de reducir el déficit no es necesariamente y solo a través de la vía de impuestos, sino que yo creo que se tiene que profundizar y mucho en el capítulo de gastos, antes de crear nuevos impuestos que no permiten que industrias como la nuestra puedan seguir creciendo. Con lo cual, espero que el Gobierno de Castilla-La Mancha se lo piense dos veces y no imponga este impuesto que me parece absolutamente fuera de orden. Más sobre producción. La reducción de capacidad de fabricación en España afectará a las plantas productoras de Vizcaya y Guipúzcoa. De reductoras, dicen. ¿Perdón? A las plantas de reductoras. La contestación es no. La producción en el País Vasco no se va a ver afectada de ninguna forma. Le leo esta otra pregunta. ¿Podría explicarnos las causas del desplome en el precio de las acciones de la compañía y qué medidas piensan tomar para restituirlo a los anteriores niveles? ¿Piensa que puede tener alguna repercusión en los acontecimientos que se están produciendo en los países árabes para su negocio? Bueno, yo creo que aquí hay varias preguntas en una. La primera, en cuanto al precio de la acción, también, como decía antes, yo soy yo, vengo del sector financiero, podría estar hablando durante horas al respecto, ¿no? Pero para ser preciso, lo que sí querría decirles es lo siguiente. Vamos a ver. Y no estoy intentando justificar ninguna acción, pero vamos por partes. La bajada del precio de la acción de Gamesa yo lo dividiría en tres partes. En primer lugar, no tengan ninguna duda que el precio de la acción de Gamesa se ha visto penalizado por ser una empresa española. España hoy es un problema en el mundo financiero internacional, en los mercados de capitales. Lo digo no porque es algo que se me haya ocurrido, sino que es algo que he tenido que sufrir en mi propia piel, porque cada vez que teníamos que ir a presentar en el último año nuestros resultados, nuestro plan de negocios a inversores internacionales, siempre te suelen dar una hora de discusión y, desgraciadamente, en vez de poder dedicarle una hora a explicar el plan de negocios de Gamesa, teníamos que dedicarnos 35 minutos como mínimo a explicar la situación de nuestro país. En segundo lugar, la menor demanda de electricidad que se ha producido en estos años, la menor falta de financiación por parte de los bancos, habida cuenta de la crisis financiera, ha hecho que muchas compañías eléctricas, muchos promotores, no tuvieran el deseo o la posibilidad ni la financiación para poder acometer proyectos, con lo cual la demanda de aerogeneradores se ha visto tremendamente afectada y, por lo tanto,
una consecuencia directa de todo ello es la bajada en el precio de las acciones de las compañías relacionadas con el mundo eólico. No ha sido un tema exclusivo de Gamesa, sino que ha sido un tema específico de toda la industria. Y por último, bueno, pues yo creo que la consecuencia de estas dos es que una empresa que es la tercera, la quinta, según se vea, en el mundo, pues se ve también arrastrada por los ejercicios que hagan otras instituciones, como son competidores nuestros, de una forma importante, ¿no? O sea, que es un elenco de condiciones que han producido esta bajada en el precio de la acción. Y una segunda pregunta dentro de eso. Pues ya la he debido de perder. Sí, si te parece, seguimos adelante. ¿Cuál es el secreto para haber logrado vencer a un monstruo como General Electric en la adjudicación del contrato de 140 millones de euros que han obtenido en Honduras? Bueno, yo creo que han sido tres razones importantes. La primera es el tener un producto que cuenta con la más alta tecnología. Primero. Segundo lugar, el haber sido muy persistente con el cliente para estar seguro de que podíamos ofrecerle los mejores términos y condiciones económicos que pudiera ofrecerle ningún otro productor de aerogeneradores. Y tercero, el poder diseñar para nuestro cliente la forma más efectiva de hacerle llegar esos aerogeneradores en tiempo y forma, y sobre todo desde el punto de vista financiero, porque, como saben, este parque se está desarrollando con máquinas nuestras fabricadas en Estados Unidos que han obtenido, y es la primera vez que ha pasado, financiación del banco de Exim Bank en Estados Unidos. Ha sido una operación ejemplar por parte de todos los que han participado en ella y, de hecho, tanto es así que en el informe anual de Exim Bank sale esta operación la primera vez que ha salido una operación de este estilo en el informe de Exim Bank, en el informe anual de Exim Bank. Pero ha sido, como siempre son todas estas cosas, un ejercicio de trabajo en equipo de todas las personas que componen el equipo de Gamesa. También me preguntan dónde puede estar el límite de megavatios por máquina y cómo está posicionada Gamesa en la eólica offshore, es decir, en el mar. Bueno, el límite, yo creo que hay que diferenciarlo. El límite terrestre, nosotros entendemos que está precisamente en los 4 megavatios y medio. Es decir, que por desarrollo tecnológico nosotros ya estamos ahí. Hay otro elemento importante en este sentido, en terrestre, que si recuerdan les he dicho antes que esta turbina pesa 265 toneladas y el elemento importante que hay que tener en cuenta es la logística, que supone el traslado de una turbina de 265 toneladas y también las palas por el tamaño que tienen, que me imagino que habrán visto por las autopistas, que es un ejercicio importante de tener que llevar a cabo, ¿no? Es decir, en tierra el límite está en los 4,5. En segundo lugar, en eólica marina todavía no sabemos muy bien dónde está el límite. En este momento, y desde que yo estoy al frente de Gamesa, hemos desarrollado un programa muy ambicioso para poder estar en tiempo y forma en la energía eólica marina y estamos desarrollando, con un acuerdo con el que hemos llegado con una empresa norteamericana que se llama Northrop Grumman, para el desarrollo de una turbina de 5 megavatios. Pero ya que estará en funcionamiento el primer prototipo el año que viene, el 2012, para poder estar a tiempo en la gran demanda que se va a producir en el Reino Unido, en lo que se llama el Round 3, donde esperamos tener una presencia muy importante. Pero no nos quedamos ahí, estamos ya trabajando en los planes de desarrollo de una turbina de 7 megavatios, también eólica marina, y por último estamos liderando, con financiación de la Unión Europea, un proyecto para una turbina de 10 megavatios. No quiero ni pensar lo que significa eso en tamaño, espero que en peso un poco menos, y sobre todo desde el punto de vista logístico, lo que va a suponer el trasladar por mar una turbina de 10 megavatios e instalarla en el mar, que no es instalarla en tierra. Acuérdense que el mar tiene olas y mover un aparato de 10 megavatios pues tendrá su complejidad. ¿Se imagina lo que van a decir los verdes sobre ese tema? Pues yo creo que tendrían que estar encantados, porque es energía limpia,
es energía que no contamina, en definitiva, y que además no tiene impacto audiovisual. No lo descarte un impuesto así, ¿no? En aguas internacionales será difícil, ¿no? ¿Siente Gamesa una excesiva dependencia de Iberdrola respecto a su valor bursátil? Y recupero la pregunta que había quedado de antes. ¿Piensa que el desplome del valor puede tener alguna repercusión en los acontecimientos que se están produciendo en los países árabes para su negocio? Bueno, en cuanto a Iberdrola, yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento porque no solamente es nuestro accionista más importante y además, como saben, lo ha venido demostrando en las últimas semanas, en los últimos meses, incrementando su participación en Gamesa, lo cual es un apoyo al plan de negocios que tenemos y al equipo directivo que tengo el honor de presidir, sino que también es nuestro cliente más importante y eso con eso contamos con una ventaja increíble frente a nuestros competidores más inmediatos. E insisto, es un privilegio tener a Iberdrola tanto de accionista como de cliente. Y en cuanto a los acontecimientos en los países árabes, bueno, nosotros tenemos una presencia importante en tres de ellos, dos que se están viendo afectados por esta crisis. Uno es Túnez, donde hemos sido el primero y única empresa de energía eólica con presencia ahí, ya que hemos montado el primer parque que se ha hecho en Túnez. Estamos en proceso de montar el segundo. Y en Egipto también tenemos una presencia importante, tanto es así que tenemos una cuota de mercado del 67%. Yo creo que la situación en esos países, bueno, pues habrá que ver cómo se va desarrollando. Y yo creo que todavía tardaremos unos meses en ver cuál va a ser la salida final de las sociedades, tanto tunecinas como egipcias. Sí les tengo que decir que en el foro de Davos, aquellos que estuvieron participando en una reunión con respecto a los países mediterráneos veían este proceso con esperanza y optimismo. Y eran personas de ahí, lo cual pues siempre vale la pena tener en cuenta, ¿no? Pero yo creo que todavía se va a tardar un tiempo en ver cuál va a ser el resultado final de todos estos movimientos sociales que se están produciendo en este momento. España sigue siendo una buena marca para competir en el exterior, alude quien pregunta a que acaba usted de llegar del encuentro mundial allí. ¿Cómo está afectando a las empresas españolas que compiten como la suya por los grandes contratos internacionales la sombra de la intervención financiera sobre España? ¿Gamesa está pagando más por sus créditos que sus competidores internacionales? O sea, yo creo que España es una magnífica marca. Yo creo que es una marca que tenemos que potenciar entre todos. Y yo creo que si se acuerdan ustedes de la reunión que hubo en la Moncloa hace unos meses, a mí me impresionó muchísimo ver el número de empresas y el tipo de empresas y quién lideraba que estaba en torno a esa mesa. No hay ningún país de los cuales se ha hablado que estaban en situación financiera crítica que tuviera el elenco de empresas que estaban representadas ahí. Estoy hablando de Repsol, estoy hablando de Iberdrola, estoy hablando del BBVA, del Santander, etcétera, etcétera. Esa era impresionante. Con lo cual, sí, España vende. Pero creo que vende mejor el sector privado que el sector público. Y entre todos, y yo creo que esta también es una responsabilidad del sector privado, tenemos que vender más y mejor España. Porque somos muy respetados. Creo que tenemos, en nuestro caso, tecnología que otros países no pueden ni siquiera presumir de ella, pero tenemos que hacer un mayor esfuerzo conjunto en la venta de España como marca. El Gobierno de España ha subido el recibo de la luz y uno de los argumentos que se ha utilizado para criticar esta decisión son las cuantiosas ayudas que se han otorgado para generar electricidad con energías renovables. ¿Ha valido la pena este esfuerzo? Vamos a ver.
Yo creo que es muy importante que seamos sensibles a distinguir qué son energías renovables eficientes de las que no lo son. Yo creo que es muy importante que distingamos que hay energías que han recibido muchísimos miles de millones de euros en subvenciones que todavía no son eficientes. Y yo creo que hay que distinguir que la energía eólica es una energía que, si bien, efectivamente, no lo vamos a negar, ha recibido subvenciones, pero también es la energía renovable más eficiente que existe en este momento. No estoy comparándolo con la hidráulica ni la nuclear, sino estoy hablando de las energías renovables como la solar, termosolar, etcétera, etcétera. Y también es importante que sepamos, como he dicho en mi alocución, que la energía eólica aporta en positivo al Producto Interior Bruto de este país, del orden de 2.300 millones de euros al año. Es una cantidad nada despreciable, cantidad neta de subvenciones. Es un dato muy importante que tienen que tener ustedes en cuenta. Y en segundo lugar, yo creo que sí, yo creo que ha valido la pena. El hecho de que en este momento nuestra dependencia de energías fósiles, lo siento, yo soy un, haya disminuido sensiblemente, yo creo que es muy importante. Eso nos da más seguridad, nos da más capacidad de poder, o nos ha dado más capacidad de poder estar al frente de la innovación tecnológica, y seguiremos pudiendo estar al frente de esa innovación tecnológica, porque todavía nos queda mucho por hacer. Solamente déjenme que les dé un botón de muestra. Va a ser muy importante en el futuro que la energía eólica, nosotros, seamos capaces de desarrollar formas de almacenamiento de la energía que producimos para posteriormente poder descargarla en la red en el momento que haga falta. Es decir, que cualquier ayuda que se haya recibido hasta ahora sí ha valido la pena. Más preguntas. ¿Es usted partidario de la energía nuclear? ¿Se puede permitir España seguir cerrando centrales y prescindir de esos emplazamientos para el futuro mientras paga un alto coste por la energía que produce Francia en sus nuevas centrales nucleares? Yo soy partidario de la creación, que creo que nos hace falta y nos hace falta desde hace tiempo, de la creación o la definición más bien de lo que es un mix energético para este país. No podemos seguir funcionando sin saber cuál va a ser el mix energético en el 2020, en el 2020 o en el 2030 de este país. Y para contestar concretamente a la pregunta que me hacen, que no la voy a evadir, voy a decir que sí soy partidario de la energía nuclear, así como soy partidario de las energías fósiles y de las energías renovables dentro de ese mix. No hay energías sustitutivas, todas son complementarias, pero hay que saber encontrar ese mix, y es un debate que todavía no se ha producido y que creo que tenemos que realizar ese debate con carácter de urgencia. Francisco Javier Martínez le pregunta si está interesada Gamesa en el estudio de sistemas de almacenamiento de energía. La contestación es sí, yo lo he dicho ahora hace un momento, y creo que va a ser la gran revolución de las energías renovables a futuro, siempre y cuando se encuentren sistemas rentables para poder almacenar la energía eólica en nuestro caso. Barack Obama se fotografió durante su campaña en las instalaciones de Gamesa en Estados Unidos. ¿Cómo se ha beneficiado Gamesa de la apuesta de Obama por las energías verdes? Asier Vallejo dice, ¿qué planes tiene a futuro Gamesa en los Estados Unidos? ¿Tiene previsto incrementar su presencia y su actividad en aquel país? Bueno, yo creo que el hecho de que Obama estuviera, tengo que corregir, porque no ha sido una vez, han sido dos veces que ha estado en nuestra planta en Pensilvania. La segunda fue de incógnito. El hecho de que haya estado dos veces, yo creo que ha ayudado al debate sobre las energías renovables en Estados Unidos. Como saben, ha sido un debate muy intenso. Es un debate que, desgraciadamente, en los dos primeros años de la administración Obama no se ha podido llevar al límite que quería el presidente Obama, ya que se vio involucrado en dos reformas importantes que tenía que realizar. La primera, la reforma sanitaria, la segunda, la reforma del sistema financiero. Le quedaba la reforma energética y se quedó justo a las puertas cuando vinieron las elecciones del pasado mes de noviembre. Yo creo que es un debate que seguirá
Y yo creo que el hecho de que utilizara a Gamesa para su campaña, pues nos vino bien desde el punto de vista de imagen. De hecho, nuestra notoriedad en Estados Unidos subió significativamente después de sus visitas a nuestras plantas, y además nos ha permitido y nos está permitiendo tener en Washington unas discusiones muy activas con todos los reguladores, así como los políticos, tanto senadores como congresistas, para poder sacar adelante una vez más una regulación que tenga sentido y que apoye decididamente a las energías eólicas, que en este caso son energías que también crean empleo sostenible, como he dicho antes. El cónsul de... Perdón, sí. Me preguntaban sobre nuestros planes de futuro en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que el año pasado solamente ha instalado 5.100 megavatios, cuando tiene la posibilidad de instalar, insisto, si tuviera una regulación pertinente, en torno a 11.000-12.000 megavatios. Si esto se produjera, en Gamesa invertiría más en Estados Unidos, y de hecho, aunque esto no se está produciendo, este año vamos a invertir en torno a 200-300 millones de dólares en el desarrollo de parques eólicos para poderlos poner en marcha antes de que se acaben las actuales políticas energéticas de la Administración Obama. El cónsul de Suiza, Marcus Chau, dice: China quiere ser líder mundial en eólicos, copiando a Vestas, Siemens, General Electric y Gamesa. ¿Cuál va a ser la estrategia de su compañía? Bueno, China ya es, el año pasado ya se ha convertido en el líder de la instalación de energía eólica en el mundo. Y nuestra estrategia, yo creo que pasa por lo que decía en mi alocución, de profundizar en la globalización y de estar en aquellos sitios donde podamos encontrar un megavatio que tenga sentido, que podamos vender y que podamos construir. Concretamente en China tenemos en este momento 6 plantas, 4 en Tianjin, una en Mongolia Interior y otra en Jilin. Para aquellos que no saben dónde está Jilin, está en la frontera con Corea del Norte, un sitio razonablemente fácil de llegar, pero que es un mercado en el cual vamos a estar y que nos permite ser más ágiles, estar más despiertos para todo el desarrollo de la energía eólica china que se está produciendo hoy en China, mañana fuera de China. Con lo cual, nuestra presencia en el mercado chino es absolutamente crítica. También le preguntan cuáles han sido las claves que han llevado a Gamesa a tener un compromiso tan importante en el Reino Unido. Bueno, en el Reino Unido se han dado las circunstancias. Me gustaría definir nuestro compromiso en el Reino Unido. En el Reino Unido se han dado las circunstancias para el desarrollo más importante que se va a producir en Europa de energía eólica marina. Nuestro cliente más importante, Iberdrola, va a estar muy presente con una inversión muy importante en el Reino Unido. Otros clientes importantes nuestros, como son RWE, como es EDP, como es E.ON, van a estar también presentes en ese mercado, y nosotros no podemos ser ajenos a ese crecimiento. Con lo cual, hemos tomado la decisión de que el centro de la energía eólica marina va a estar en el Reino Unido. Las características regulatorias, políticas, etcétera, que se dan en el Reino Unido hacen que esta decisión haya sido razonablemente sencilla de llegar a ella. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener otras actividades de eólica marina en otras partes. Emiratos Árabes, a través de Mubadala, el Fondo Soberano, ha tomado posiciones financieras importantes en una empresa vasca, Sener, y le preguntan si hay algo parecido a la vista para su compañía, para Gamesa. Pues yo no soy receptor de ninguna petición al respecto. Como saben, la acción de Gamesa cotiza libremente y es una empresa del IBEX 35, tiene un free float del 80%, lo cual hace una acción muy líquida, pero en este momento no tenemos noticia ni petición de que ninguna empresa, fondo, etcétera, quisiera tomar una posición en Gamesa, como ha sido el caso de Mubadala en Sener. ¿Cómo beneficia la esencia vasca de Gamesa al tejido industrial de Euskadi? ¿Cuánto contrata, le preguntan, a proveedores vascos anualmente?
Pues una de las características que tiene Gamesa es precisamente el desarrollar una capilaridad de proveedores allá donde esté. Y obviamente Euskadi no es ajeno a ello, al contrario. Aquí es donde empezamos, aquí es donde creamos esa parte de tejido, y yo creo que las compras que hacemos a proveedores de Euskadi son muy importantes. Están en torno a 120 millones, 150 millones de euros al año, lo cual no es una cantidad, es una cantidad nada despreciable. Seguiremos, como he dicho también, profundizando en esta relación, seguiremos buscando oportunidades de crecimiento para que este volumen de compra sobrepase con creces los 150 millones de euros, y desde luego es un ejercicio que hacemos todas las semanas en Gamesa. Es un compromiso que tenemos, lo hemos tenido, lo tenemos y lo mantenemos y lo tendremos siempre a futuro. Desde la mesa de prensa dicen, usted como consejero ha tenido relación con varios grupos de comunicación. ¿Cómo ve el futuro del sector? ¿En el aire, como el de Gamesa? Bueno, Gamesa no es en el aire, es del aire. Es distinto. En cuanto a medios de comunicación, no, en este momento efectivamente tuve el honor de estar en dos empresas de medios de comunicación hace unos años, un sector fascinante. Pero yo quizás le devolvería a la persona que me ha hecho la pregunta con otra pregunta. Si saben ya cuál va a ser el modelo de los medios de comunicación a futuro. Antonio Íñiguez, y con estas dos preguntas que vienen en la misma papeleta, damos por concluido el coloquio. ¿Quiere decir algo sobre su opinión acerca de la batalla entre su primer accionista Gamesa, de Gamesa, Iberdrola, y ACS, el primer accionista de Iberdrola? ¿Lo que hace ACS en renovables compite de forma sensible con Gamesa? Lo más fácil para el final. Ya. Bueno, yo creo que no es mi tarea meterme en discusiones o papeletas entre dos grupos que están en este momento en los tribunales, ¿no? Lo que sí me gustaría es decir una cosa y dejarlo bien claro. Yo creo que es muy importante que en este país se respeten los proyectos industriales que han demostrado crear valor para el accionista, que han demostrado crear valor para la sociedad y que han demostrado que son capaces de competir en cualquier parte del mundo. El resto son veleidades financieras que ya hemos sufrido en nuestro país y que creo que producen una pobreza tremenda en la economía de nuestro país. Lo dejamos ahí.